El cantón de Aserrí es conocido por muchas de sus festividades, entre las que se encuentran la Feria del Tamal y el 25 de agosto, el día de su santo patrono San Luis de Tolosa. En estas fiestas se puede disfrutar de las tradicionales mascaradas, las cimarronas, además de comidas típicas. En la época precolombina, el territorio que hoy ocupa este cantón fue parte del reino de Huetar de Oriente y al llegar los conquistadores, en 1561, estaba bajo los dominios del cacique Axarrí. Varios años después, en 1575, se construyó la primera iglesia y se fundó la parroquia, siendo esta una de las más antiguas de Costa Rica. Soy costarricense, vivo en Aserrí, Poás de Aserrí, incluso un poquito más arriba, es un pueblito. Soy payaso o bufón punto nada más. Todos nacemos payasos. Unos se dedican a ser abogados, otros doctores, otros presidentes y otros nos dedicamos directamente a la profesión. A ver, Pepe Picaporte nació cuando tenía 13 años en una compañía de payasos costarricenses. Inició como duende de Santa Claus, porque todos los años esta compañía contrataba chicos que eran los ayudantes de Santa. Entonces hacían una obra navideña. Santa Claus salía al final, los payasos hacían la obra y estos duendes, uno llevaba el regalo, el otro lo andaba cuidando al Santa que no llegara un carajillo con una chupa en la barba. ¿Verdad? Eran como ayudantes de Santa Claus y así empecé. Sí tenía que ver un poco con interpretación y estar pilas con el público. ¿Verdad? Cuando tenés que poner profesión, payaso. Profesión, payaso. Actor. ¿Verdad? Payaso. Estudiante. ¿Verdad? O sea, te ponen cualquier cosa menos payaso. Hace unos años para acá, la gente va mejorando con respecto a cómo reaccionar cuando uno dice si es que es payaso o es bufón. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, antes decías payaso. Ahora decís que esto es payaso o bufón y por lo menos hay una sonrisa, ¿no? Para mí, payaso y actor son totalmente diferentes porque el payaso no actúa. El payaso es. No puede actuar. No debería actuar. Por ejemplo, yo te podría decir que a veces Johan es más payaso que Pepe Picaporte, porque Pepe Picaporte, al fin y al cabo, tiene un poco de actuación. No debería, ¿verdad? Como te digo. Pero al fin y al cabo, fingimos un poco la voz o un paso, o es muy expresión corporal, también que tiene que ver con teatro y muchas otras cosas. Pero el payaso es más... Es más natural, ¿verdad? Es muy diferente nacer a aprender. Como te digo, es como cualquier otra profesión. Si a vos te ponen esto y te lo enseñan, pues aprendes. Pero es muy diferente a ya traer eso desde de niño, ¿no? Así, desbordado, natural. Mi pedagogía al principio fue meramente empírica. ¿Y cuál fue mi escuela? Las fiestas infantiles. ¿Verdad? Porque llegabas a una fiesta infantil de una señora donde habían 50 güilas en un espacio de uno por uno y hágale, ¿verdad? Nada que ocupar mi microfonito y acá y la luz. No, hágale y haga el globo y póngale, ¿verdad? Y eso es lo bonito porque te incentiva también la improvisación, que es mucho el payaso, meramente improvisación y hacer rápido. Esa fue mi escuela. Mi escuela fueron las fiestas infantiles, tal cual, y hasta el momento en Costa Rica lo sigue siendo para muchos otros payasos, porque no hay escuelas circenses, no hay escuelas solamente de teatro, danza, pero no hay una escuela de clown o de payaso, ¿verdad? Y después salí por primera vez
en el 2008 a un festival de mimo y clown en Medellín, el Mímame. Salí a ese festival por primera vez y fue como... Era como estar en Marte, porque no sabía que el payaso era así, ¿verdad? Ni que el payaso podía estar el bufón, y podía estar el arlequín, y podía estar la pantomima, y que todos estos son primos, hermanos y tíos, y que se vienen uniendo para hacer al fin y al cabo un personaje que vos querás, como vos querás interpretarlo. Entonces salí a esto y ahí fue donde empecé a estudiar. 2 años después estuve en Manizales, el festival de teatro de calle más antiguo de Colombia, y ese fue también el que... Y ahí fue donde conocí gente de Brasil, de Chile, de México, de tal. Y ahí fue donde vine a participar y donde vengo a estar en esta red latinoamericana de la risa. Después de ahí estuve en Cuba, estuve participando en un festival de circo en Circuba. Estuve en Chile, en el Upachalupa, en Valparaíso, con la gente de la Casa del Museo del Títere y el Payaso, el señor Víctor Quiroga. Después de eso estuve en Argentina, en Salta, en el Festival de Teatro de Calle de Salta. Después de eso estuve en Anjos do Picadeiro, en Río de Janeiro, con la gente de Teatro Anónimo, un festival que reúne más de 2,000 payasos. Y ahí es donde vengo durante estos 6 años más para acá, mi aprendizaje y mi pedagogía. O sea, para poder trabajar acá a nivel artístico, hablando desde el payaso o clown, como quiera decirle, es con empresa privada, que no se debería. Bueno, sí, un festival cada 2 años, sí, pero deberíamos tener más apoyo del gobierno. Que tengamos un festival en cada mes en los pueblos, por lo general todo se concentra en la capital. Y la gente de los pueblos, por dicha, ahora existen, como te digo, empresas privadas, amigos, teatros, como de acá donde estamos, donde lo hay teatro urbano, donde te echan la mano y pucha y dicen, mira, madre, este madre, qué lindo que cierre un espectáculo. De aquí me salen un montón de funciones. Privadas, bancos, esto, lo otro, la empresa aquel, para Navidad. Payaso, un 18 años, siempre por lo general hago mucho espectáculo para adultos. Dentro de unos 10 años, yo creo más bien una sala como esta sería hermosa, ¿verdad? Para poder compartir, donde podamos tener una sala de solo payasería. Que solo hayan funciones de payaso, como en Valparaíso. En la escuela del teatro del Museo del Títere y el Payaso en Valpo, es solo de payasos o títeres. Toda la gente ya va ahí a ver solo payasos y títeres. ¡Qué lindo! Y se llena. Porque ya han creado, esta compañía ha creado y ha forjado esto para que la gente tenga, los incentivan a ver payasos. Eso me gustaría mucho, tenerlo en Costa Rica. Tradición de aquí a servir los tamales, lo primero. Lo segundo, que habían como 3 tamaleras y mucha gente vio como yo crecí en un momento, entonces yo digo que a partir de eso fue que ya empezaron la gente a buscar hacer tamales, porque eran como 3-4 tamaleras en las que había. Nací en Guanacaste, allá mi mamá hacía tamales para la casa, después ya hacía para las parroquias que hacían actividades, lo venimos ahí para Ancha, entonces ahí fue cuando yo ya empecé con mi mamá a hacer tamales, ya a los años me vine para acá, aquí me casé y aquí empecé cuando murió mi marido, entonces empecé a hacer tamales porque yo cosía y no me daba para los gastos de mis hijos que tenían que estudiar. Yo empecé con unos bloques que me prestaron los vecinos, unos rieles, después unas ollas. Y ahí empecé, gracias a Dios, así me llevé como 6 meses más o menos, cuando ya yo vi que sí salía. Entonces hice el préstamo. Fue cuando monté la paella que está allá, monté el molino y ahí empecé.
empecé, toda Servín me compró los tamales. A mí no me quedaba un solo tamal. Ya cuando pedí préstamo, que ya me fui más a los grandes, yo alquilé un carro, el señor me llevaba, yo me iba a las 6 de la mañana buscando líneas y negocios y todo. Yo, ahí fue donde yo pude colocar los tamales y ya como al año yo compré mi primer carro, entonces metí un chofer. Y así me fui, gracias a Dios, que hoy en día es una empresa que trabajamos para todo el mundo. Nosotros trabajamos el tamal tradicional, trabajamos tamales de pollo, de frijoles, de verduritas, el que le dicen vegetariano, y de todo tamaño. Está el tamal especial, que es mucho más grande, está el corriente, está el mediano y está el lambón. Pero nosotros tenemos mucho volumen y es el tamal corriente. El tamal especial se vende demasiado también, el tamal de frijol, porque es un tamal que, digamos, este tamal no lleva grasa, es poquita grasa, este tamal, por eso lo consume mucho la gente. Bueno, en la mañana primero empiezan con todo lo que es la hoja, cortarla, limpiarla y ya la acomodan. Cuando está la masa, hay dos tamaleras poniendo la masa en la primera hoja, pone el arroz, pone la carne, chile, zanahoria y envuelve. Después está otro dando la segunda envoltura. Después el tercero está amarrando el tamal. Los ingredientes, pero empezando por el maíz, que sea un buen maíz, la carne, que sea una carne seleccionada, los condimentos, y después que sea una buena hoja, que venga bien seleccionada la hoja, todo eso es para que salga un buen tamal. Llegamos para la feria, son de 5.000, 8.000 piñas. Al gobierno, ya hace 2 años que empezamos a trabajar, que ahí el primer año fueron como de 40.000 piñas, este año entregamos casi las 70, pero ahí va, como se va conociendo el tamal, en los diferentes lugares, así se va vendiendo. Bueno, en esta comunidad tenemos una feria cada año. Se realiza entre el mes de julio y agosto y es la época en que la producción de jocote se encuentra en su máxima. Bueno, yo les llamo el paraíso del jocote. Los productos son excelentes. El jocote en sí es un sabor inigualable que en muchas partes puede haber jocote, pero como en La Uruca, no, porque el sabor que tiene es excelente. Bueno, es que el jocote que se produce en La Uruca es el tronador. Entonces es el que tiene mucha carne y es un poco más grande que digamos que el de la zona de Santa Ana o de Guanacaste, que es lo que se llama como ciruelo. Es el producto que nos viene a pegar la salva, ¿verdad? Porque con el café ahora tampoco se puede. Porque en el tiempo, además de que son tiempos distintos, la recolección de jocote y la recolección de café son en temporadas aparte. Entonces el jocote nos ha venido a ser un producto secundario que ha venido a ayudarnos económicamente a lo que es la comunidad. La feria se inició como un apoyo para los productores, puesto que aquí siempre se ha vendido intermediarios, ¿verdad? Entonces la asociación vino a hacer este puente para no tener que estar cayendo intermediario a intermediario. Nosotros somos proveedores de Walmart directos. Entonces es mejor para los productores venderlos a nosotros directamente y brincarse los intermediarios. Somos 100 socios activos y entre ellas las familias, ¿verdad? Estamos contando como con 250 familias que están anexadas directa e indirectamente a Esprojocote. En la feria del jocote, bueno, ustedes pueden encontrar jocote a granel, chileras, almíbar, confitura, mermelada. También se pueden encontrar el pan de jocote, galletas, chocojocote, helados de jocote. Bueno, yo lo que llevo
Me he enfocado este año en pocos productos de calidad, porque hay muchos productos que se pueden hacer del jocote. Yo estoy con las mermeladas de diferentes tipos, que puede ser con tapa de dulce, con azúcar, los colados. Llevo también galletas, pan, también vinagretas. Se puede hacer ceviche, se puede hacer escabeche de jocote, con abundante jocote, no que se diga que tiene jocote, sino con abundancia de jocote. Las chileras también es una parte que he estado llevando y que he tenido mucho apoyo por las personas. Las recetas son exclusivas de cada persona. Muchas personas dicen, yo hago unas galletas y yo hago otras galletas, pero cada quien le pone un toque especial, un ingrediente diferente, y muchas veces ese detalle se reserva. Lo que le da el gusto, lo que le da el color, una consistencia, qué sé yo, algo distinto. La novedad de este año ha sido el ponche y ha sido un éxito. Realmente el ponche tiene un sabor delicioso, jocote, con un alcohol, pero al gusto de la persona, que se puede consumir desde niños hasta personas adultas, pero ahí sí se trata del gusto de las personas, porque el alcohol se le pone un poquito o bastante. La idea sí sería expandir un poquito más. La feria nos da mucho apoyo, mucha ayuda, pero se hace efectivamente una vez al año. Y si este producto se llevara a un nivel más allá, sería un éxito para, no solamente para mí, sino para la comunidad, porque aquí es el paraíso del jocote. Encontramos árboles por doquier llenos de jocote, y agradecerle a las personas que vienen, para mí es muy importante mencionarlo, porque sin esas personas no sería nada la feria, sin esas, que el apoyo que ellos nos brindan. Nosotros empezamos a involucrarnos en la producción de moringa cuando un grupo de mujeres se preocuparon de que no tenían empleo y buscar una alternativa económica. Ahí nos preocupamos por ayudarles fundamentalmente, y como ellas, digamos, tienen menos disposición de tiempo, yo me dediqué a eso, a sembrar y a ver qué resultados teníamos de esa siembra. Es una planta originaria de la India, conocida como el árbol de la vida, el árbol de los milagros también, por las calidades y por las características que tiene la planta. Iniciamos buscando semillas, buscando dónde conseguirla. Buscamos en Costa Rica porque teníamos información que aquí en algunos lugares de Costa Rica habían semillas. Sin embargo, nos fue muy difícil conseguir. Fuimos a Costepájaros y hay una serie de lugares donde decían que había, y al final tuvimos que mandar a traer de afuera la semilla. Nosotros nos sorprendemos todos los días de los testimonios que da la gente sobre la moringa. La moringa, todos los estudios que hay a nivel de universidades, de la de Hopkins en Estados Unidos, como en España, como en una serie de países, de laboratorios famosos y prestigiosos, ¿verdad? Nos hablan de la moringa como un alimento muy completo, que difícilmente se encuentra en la naturaleza una planta tan completa para el ser humano. Al ser consumida, le da al cuerpo humano todas sus necesidades, cubriéndole así lo que necesita para funcionar bien. En la medida que funcione bien, empieza a darse un equilibrio en el cuerpo humano y en el sistema nervioso central. Esas son las conclusiones que hemos llegado, digamos, con algunas consultas a médicos y a homeópatas y médicos naturalistas. Bueno, nosotros iniciamos aquí comenzando por comprar este pequeño lote para nosotros, ¿verdad? Bueno, yo lo compré, todavía tenemos la deuda, por supuesto, ¿verdad? En Limonal de San Gabriel de Acerrí. Es una zona caliente, muy caliente. En época de verano es sumamente seca, usted ve el suelo totalmente rajado. Pero la moringa tiene esa cualidad que es muy agradecida.
le encanta lo seco, más bien no le gusta las zonas suamposas o las zonas que tienen mucha concentración de aguas. Se siembra una semilla ya sea en un vivero o directamente si son grandes extensiones los que se va a sembrar. La moringa es un árbol que crece hasta 10, 15 metros de altura, pero no se deja crecer, sino que se capa, se corta a un metro, metro y medio. Hay diferentes cortes, diferentes. Hay gente que lo corta a 20 centímetros. Son técnicas diferentes de cosecha. Depende para que lo quiera. El árbol ya a los 8 meses ya tiene 1 metro y medio y además ya se le puede cortar hojas para hacer en té, para hacer en ensalada, para lo que usted quiera, ¿verdad? Pensamos que Moringa Costa Rica se podía constituir en un generador de empleo y un generador de uso de tierras que están en desuso en muchísimos lugares, y pensamos en que con Moringa Costa Rica podía la gente que tenía su terrenito ahí y no tenía trabajo, pues ponerse a sembrar. Hacemos un contrato, nos venden a nosotros, ellos producen, se ganan su dinero y nosotros tenemos, ya que no tenemos suficientes tierras para eso, entonces nos venden y tenemos todo, nos beneficiamos. Para la gente que quiera sembrar, y nosotros estamos dispuestos a darle asesoría y la semilla, se pueden sembrar otro tipo de plantas entre los árboles, porque como es un árbol de hoja pequeña y que se mueve mucho, permite que la luz del sol le llegue. Pero además la raíz de este árbol es una raíz pivotal que busca los nutrientes hacia el fondo, el agua y todos los minerales al fondo, no robándole los espacios ni los alimentos a las otras plantas. El problema tampoco ha sido venderlo, porque la gente lo compra. Y nosotros le decimos, es un alimento fundamentalmente. Y además lo compra como comprar el coyote, lechuga, culantro coyote, lechuga u otro tipo de planta. La dificultad es ya procesarlo hacia otras cosas más especializadas como medicinas o productos de belleza. Porque ahí se encuentra uno que, primero, la competencia de las transnacionales es muy brava. La Monsanto y otras grandes empresas a nivel transnacional que tienen ya los permisos, y eso es evidente acá en la tramitología, para ellos el poder económico se les facilita, ¿verdad? No digo que hay corrupción, pero sí tienen poder económico para tener una persona solo en eso, para pagar lo que haya para pagar, y nosotros estamos, como todo agricultor costarricense, está con las uñas apenas. Bueno, quisiéramos hacer de todo. Sinceramente, quisiéramos hacer de todo, pero bueno, tenemos nuestras limitaciones. Nosotros tenemos, en este momento estamos produciendo, sacando moringa en polvo, moringa en fibra, moringa seca, también vendemos semilla que es para consumo o semilla para cultivar, ¿verdad? Tenemos aceite de moringa, jabones de moringa, bebidas, la bebida de moringa, y la expectativa es obviamente producir, porque tenemos muchas requerimientos de gente que está en el extranjero que quieren que nosotros les vendamos para afuera. Cuenta una leyenda que donde hoy es Aserrí existía hace mucho tiempo una aldea. Ahí vivía Zárate, una bruja enamorada del gobernador español, pero este hombre la despreció y ella juró vengarse. Entonces Zárate convirtió al poblado en piedra y a todos sus habitantes en animales de la montaña, y al español que lo gobernaba en pavo real. Hoy aún se repite esta leyenda y muchas historias relacionadas con la bruja Zárate, que vive en una cueva que hay entre las laderas de Aserrí y donde cerca muchos pueden apreciar una especie de puerta que dicen que la bruja abre a la medianoche.